tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar enmarcado dentro de la estrategia del desarrollo de especies menores, conejo, ovinos y caprino. El día de hoy estaremos abordando temas relacionados a la cadena de valor de la producción de conejo. Nos acompañan de la Dirección de Pequeños Negocios, la compañera Nazaret Obando, y de agregación de valor la compañera Tania Lacayo, con las cuales estaremos compartiendo los temas de comercialización y temas de consumo. Entonces, a partir de ahorita, pues vamos a tratar de explicar un poco el proceso de la cadena de valor, comenzando por la producción primaria, que es la crianza de conejos. En Nicaragua, ¿verdad?, el conejo tiene una importancia. Ahora, ¿desde cuándo el conejo es importante en nuestro país? De hecho, estos fueron traídos por los españoles. Sin embargo, en Nicaragua no es hasta fines de la década pasada, los años 90 al 95, que comenzamos con el proceso de modernización de esta especie, ya que se comenzaron a introducir razas de importancia como el California, el neozelandés blanco, el mariposa, el chinchilla, buscando cómo mejorar la productividad de esta especie. Sin embargo, estudios que se han hecho desde el 2014 han demostrado que en Managua, por ejemplo, solo el 41% de la población de esta ciudad ha consumido conejo. Y de hecho, dicen que no la consumen porque no ven al conejo dentro de los hábitos alimenticios de la familia nicaragüense. Más bien estamos viendo al conejo como una mascota, como algo tierno, como algo que podemos criar, pero no para consumirlo, a pesar de la importancia que tiene esta especie en otros países por la calidad nutritiva de su carne, como dijimos, por el bajo contenido de colesterol, ¿verdad?, y el contenido de proteína, porque asimismo es considerado una carne blanca, es decir, una carne de importancia para nuestro consumo. Ahora, dentro del consumo de carne también tenemos otra parte de la población que sí ha consumido, ¿verdad?, la carne de conejo, aproximadamente otro 41%, pero lo que se ha observado es que la gente, o sea, no le gusta pagar precios altos. Sin embargo, esta carne, como tal vez más adelante lo vamos a ver con el compañero productor de Carazo, ¿verdad?, los precios pueden andar entre 80 hasta 100 córdobas la libra, dado que se considera un alimento de alto valor. Pero quizás eso pueda ser una bondad y a la vez una limitante, el precio, ¿verdad?, que esta carne pueda tener en el mercado, y va a variar del lugar donde uno pueda adquirirla. Pero entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder criar conejos? Bueno, al final es una especie dócil, como dijimos, prolífera, y lo más importante es que ella se alimenta de hierba, de grano, ¿verdad? Pero lo necesario que tenemos que tomar en cuenta aquí es que este grano, que esta hierba, sea de calidad. De tal manera que una vez que el conejo nace, en 3 meses, esté listo para consumo con 1.5 a 2 kilos, es decir, estamos hablando de 2 a 4 libras, y que a los 5 meses ya él es apto para la reproducción, ya esté en los 3 kilos. Ahora, hablando de reproducción, como dijimos, a los 5 meses el conejo es apto ya para reproducirse,
Y algo importante es que el conejo no tiene ciclo estral, sino que quien induce a la cópula y al celo es el macho. Es decir, que con solo una buena tocadita, la hembra se estimula para la producción de óvulos y a partir de ahí el conejo la monta y ella prácticamente queda preñada. No es como otras especies que tenemos que estar viendo si el celo se va a repetir o no. Simple y sencillamente el macho llegó, la estimuló, copuló y la deja preñada. Entonces es una ventaja reproductiva de esta especie, donde normalmente la duración dura entre 30 y 35 días y una hembra puede tener entre 5 a 10 gazapitos. Los gazapos son las crías de las conejas. En promedio decimos podemos tener hasta 7 gazapos por parto y 30 días después del parto estamos destetando. Y 5 días después estamos montando a la hembra. De tal manera que ella nos puede dar entre 6 a 8 partos anuales según cómo yo maneje el destete, ¿verdad? Y cómo maneje la monta. Entonces, con ese ritmo de 5 a 6 partos al año, la hembra nos puede dar, ¿verdad?, más de 40 crías anualmente. Entonces, estamos viendo la gran ventaja reproductiva que tiene esta especie y que de ahí la persona que se va a dedicar a esta crianza debe de proyectar la capacidad reproductiva y bajo esta capacidad reproductiva la cantidad de alimento que ellos van a demandar. Ahora, ¿cuál es el sistema de producción más común? Se le llama el sistema paralelo, donde yo tengo el área de mis reproductoras y donde tengo el área de mis crías en desarrollo. Entonces, inicialmente este sistema tenías el doble de jaulas de hembras reproductoras y para el doble de jaula una de crías en engorde. Ahora no, ahora es 1-1 por cada jaula, ¿verdad? De reproductora yo debo tener una jaula de crías en desarrollo. Por ejemplo, para una crianza familiar, ¿verdad?, donde yo quiero tener 5 hembras y un macho, entonces de hecho debo tener una hembra en cada jaula, su macho en una jaula y 4 jaulas para el manejo de las crianzas que voy a destinar a engorde. Y de esto estamos claros, ¿verdad?, que estas 5 hembras nos pueden producir aproximadamente, considerando 7 partos, ¿verdad?, y 7 crías por parto, una mortalidad del 5%. Entonces, estas 5 hembras nos van a producir anualmente 230 gazapos. Entonces, estamos viendo la habilidad reproductiva, pero es ahí donde yo tengo que programar las jaulas y estar claro que cada cierto tiempo tengo que estar sacando crías, tengo que estarlas metiendo a la venta para estar reemplazando las crías que están naciendo, las que se están destetando, las que se están engordando, de tal manera que mi ritmo productivo sea adecuado para que mi sistema sea, ¿verdad?, el más productivo posible. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, lo que nosotros recomendamos es una buena planificación del trabajo que tenemos que hacer en la producción primaria, proyectando cuántas hembras, la capacidad reproductiva de esta, y de acuerdo a esto yo debo planificar también mis actividades de alimentación y de sanidad. Una vez entonces finalizado el tema de la producción primaria, le damos paso a la compañera Tania Lacayo, que nos va a conversar sobre la importancia del consumo de la carne conejo. Así es, Elmer. Ya vimos un poquito, ¿verdad?, de cómo funciona esto de la crianza y reproducción. Y como mencionaba Elmer en un inicio, pues esto es parte de la promoción del plan, ¿verdad?, que tenemos y de nuestra estrategia de ovino, caprino y conejo. Entonces, en este sentido, pues vamos a estar hablando un poquito acerca del consumo de la carne de conejo, de la importancia de que nosotros obtengamos todos los beneficios de este producto. Entonces, la carne de conejo, pues, es un alimento que nosotros perfectamente podemos incluir en nuestra dieta familiar. ¿Por qué? Bueno, es una carne magra que tiene un contenido altísimo en proteínas y un contenido bajo calórico, de tal manera de que es una carne pues súper
sin ningún problema para consumir, pues no te va a generar ningún problema en la salud, es una carne magra, una carne ligera. Más adelantito vamos a estar viendo un poquito de cómo funciona, ¿verdad?, en comparación con otro tipo de carne, cómo es el contenido, pues, y los beneficios nutricionales de la carne de conejo. Dado pues a todas estas características que tiene la carne de conejo, es que nosotros perfectamente podemos consumirla, podemos promover el consumo de todos esos minerales, de todas esas vitaminas que nos genera la carne de conejo. Podemos observar de que dentro del valor nutricional que tiene este producto es que la mayor parte del contenido, ¿verdad?, de la carne es agua y la otra parte pues proteínas, las cuales pues sabemos que son proteínas buenas que nos va a generar pues muchos beneficios en nuestro cuerpo, vamos a poder tener muchos aportes que nos va a mejorar en la salud realmente. Y también pues de que su carne es muy bajita en grasa. Muchas veces pues nosotros con esto de cuidarnos, la salud y todo eso, andamos buscando carnes magras o carnes blancas, como en este caso puede ser la de pollo, la de pescado, pero vamos a ver un poquito más adelante cuán beneficiosa es la carne de conejo en comparación con las otras carnes. Si las otras carnes ya por sí son muy bajitas en grasa y altas en proteína, vamos a poder observar de qué manera esta carne de conejo todavía es mucho más saludable para el consumo humano. También pues es ideal pues para personas que tienen problemas con su aparato digestivo, para las personas que tienen problemas de hipertensión, porque es una carne baja en sodio, para las personas que tengan problemas de hipertiroidismo, que muchas veces prohíben pues el consumo de sodio o de potasio en alto contenido. Entonces es una carne que perfectamente se puede consumir por aquellas personas pues que tienen algún tipo de enfermedad crónica o se están cuidando la salud. Entonces, bueno, los nutricionistas aconsejan de que nosotros, pues el ser humano debe de consumir al menos 3 o 4 raciones de carne magra por semana. Entonces vemos que podemos consumir cualquier otro tipo de carne, pero que perfectamente también podemos incluir la carne de conejo en nuestro consumo diario. Ahora, importante que nosotros tenemos que recordar que podemos incluir este producto o esta carne para mejorar la dieta familiar, pero inclusive pues podemos también con los excedentes, o aunque no tengamos pues mucho excedente, pero perfectamente podemos comercializarla. De tal manera que no solamente estemos mejorando pues la economía familiar, la nutrición familiar, pero que también podemos mejorar lo que es la economía local y la economía pues al final del país. Ahora, dentro de la importancia que tenemos del consumo de la carne de conejo, ya les mencionaba, ¿verdad?, que es una carne muy baja en calorías, de tal manera pues que cada 100 gramos de carne nos va a generar 130 kilocalorías, lo cual es algo muy bajo, ¿verdad?, y que podemos pues nosotros perfectamente consumir. Un 72% de nuestra carne, como les mencionaba hace un momento, está compuesta por agua. Entonces es algo muy muy ligerita, la podemos digerir muy fácil. Tiene cada 100 gramos de la carne, está compuesta por alrededor de 20 gramos de proteína. Es una carne muy tierna, muy, muy suave y tiene un bajo contenido en grasas. También este tipo de carne de conejo, pues la carne de conejo es rica en todas las vitaminas B. Tiene vitamina A, pero también tiene todos los tipos de vitamina B, que sabemos pues que es muy beneficioso para lo que es el sistema inmunológico del ser humano. Es rica en hierro, en zinc y magnesio. Entonces podemos observar todos los beneficios que tiene la carne de conejo, pues realmente los beneficios nutricionales que genera al cuerpo, al ser humano. Y aquí podemos observar un cuadrito donde hacemos un comparativo de lo que es la carne de conejo en comparación pues con otro tipo de carne. Ya sabemos que también la carne de peligüeyo o de cordero pues es bajita también en proteína, baja en grasa, pero si nosotros podemos observar, la carne de conejo es una carne alta en proteínas y muy, pero muy baja en grasas, lo que la hace pues una carne realmente importante pues para el consumo del ser humano. Entonces podemos ver de qué manera pues es una carne en comparación con otras carnes, con otro tipo de carne,
una carne muy saludable para el consumo del ser humano. Su aporte en grasas es del 3 al 5% y en proteínas pues de 6 al 10%. Podemos observar, por ejemplo, la carne de cerdo, que baja también, o la carne de cordero o peligüey, pero aún la carne de conejo, perdón, en relación a proteína es más alta que el resto de las carnes. Entonces, de tal manera que podemos nosotros obtener todos esos beneficios. Muchas veces, pues, nosotros dejamos de consumir algún tipo de producto porque tal vez no tenemos mucho la cultura o tenemos un poquito de desconocimiento de todos los aportes nutricionales o de todos los beneficios que nosotros podemos obtener con ese tipo de producto. Pero importante, ¿verdad?, que ahora nosotros conocemos que podemos adquirir todos esos beneficios nutricionales para nuestro cuerpo, para mejorar la dieta alimenticia de nuestra familia y que perfectamente pues podemos comercializar. Importante, pues ya nuestros productores en muchos de los departamentos están produciendo conejo, como vamos a estar observando un poquito más adelante, pero también que nosotros aprendamos a transformar y a agregarle valor a esa carne que nosotros estamos produciendo. Entonces, ahora ya sabemos un poco de todos esos beneficios nutricionales que tenemos con nuestra carne. También vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante el tipo de platillos que nosotros podemos alcanzar acá, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante los tipos de platillos que nosotros podemos elaborar. Ahora, como sistema, ¿qué estamos haciendo para promover el consumo de carne? ¿Qué estamos haciendo como MEFCA? Bueno, conocemos la estrategia que tenemos, ovino, caprino y conejo, que es donde calza pues nuestra promoción del consumo, lo que es la crianza, reproducción y consumo de carne de conejo. Y entonces, como MEFCA, desde nuestros territorios, nosotros estamos impartiendo talleres, estamos promoviendo todo este tipo de acciones. Una de las acciones que estamos promoviendo son talleres donde estamos promoviendo e implementando la aplicación de buenas prácticas de matanza en los sistemas de producción, de tal manera que nuestros protagonistas, que nuestros productores, puedan conocer cuáles son esas técnicas, cuáles son esas prácticas adecuadas que nosotros pues debemos de garantizar que ellos tienen que implementar para que ellos puedan obtener realmente una carne de calidad, siempre tomando en cuenta lo que es el bienestar animal, y esto obviamente pues que nos va a dar como un producto final pues mucho más de calidad. Un producto de calidad, porque ya sabemos que como se van a tomar en cuenta todas estas buenas prácticas, entonces la carne al final va a ser una carne deliciosa, una carne que va a cumplir con todas las características que estamos buscando y una carne que va a tener pues mucha más vida útil. Ahora, también estamos implementando talleres de buenas prácticas de manufactura, de procesamiento, de clasificación, empaques y tipo de corte de conejo. ¿Para qué? Bueno, siempre promoviendo, ¿verdad?, lo que es el consumo, pero también promoviendo todo este tipo de acciones para que nuestros protagonistas conozcan que el conejo, aparte de que lo puedan vender así en su estado primario, también se puede vender destazado, en piezas, pero que también es importante que podamos utilizar un empaque adecuado. Un empaque que garantice todas las características de nuestro producto final y vaya a garantizar la calidad del producto. Una etiqueta adecuada que transmita la información que nuestros clientes están buscando. Entonces, de tal manera que nosotros estamos en nuestros territorios promoviendo este tipo de acciones. Y también estamos promoviendo, ¿verdad?, todos los que son los emprendimientos de transformación y agregación de valor a través de todas las acciones que estamos realizando. Ya muchos de nuestros compañeros técnicos en los territorios han realizado talleres de agregación de valor y transformación al conejo, donde igual pues hemos transmitido a todos nuestros protagonistas todos los beneficios que tiene el consumo de la carne de conejo y todas estas acciones, como les mencionaba en un inicio, que son importantes para garantizar el consumo, ¿verdad? Para garantizar el consumo y la calidad de la carne de conejo. Entonces, ahora, un poquito más adelante, vamos a ver qué nosotros podemos hacer aún más allá
Entonces, ¿qué productos se han innovado desde nuestros territorios? En todos estos talleres que nosotros hemos venido promoviendo, que nuestros compañeros han venido realizando en los talleres a nivel nacional, hemos podido desarrollar, ¿verdad?, elaborar y promover en nuestros protagonistas lo que mencionaba anteriormente, lo que es los cortes de carne de conejo. ¿Por qué? Porque es pues como que es mucho más atractivo, ¿verdad? Y tiene pues genera mucha más ganancia el que nosotros podamos comercializar esa carne de conejo en corte. Pueden venderlo el conejito pues ya peladito y todo pues ya entero también. Pero también se puede transformar, no simplemente agregarle valor, pero también se puede transformar en productos como por ejemplo el chorizo criollo de conejo. Podemos elaborar salchichas de carne de conejo, paté de conejo, que ya de hecho hay en muchos supermercados, en muchos lugares ya se está comercializando este tipo de productos. También podemos elaborar paté del hígado de conejo para aprovechar pues todas las partes del conejo. Hay partes que tal vez no se están aprovechando mucho, tal vez como es la parte de la piel, pero que posteriormente pues también se puede promover esta parte y pueda también nuestros protagonistas hacer un uso adecuado de todo lo que genera pues el conejo como parte del aprovechamiento de los subproductos. Más adelante vamos a ver un poquito del tipo pues de productos que podemos estar innovando, que podemos estar haciendo. Lo que hablamos anteriormente es parte de la agregación de valor, ¿verdad? Pero también en la parte gastronómica podemos elaborar unos riquísimos platillos que perfectamente nuestros protagonistas pueden elaborar y comercializar en sus puestos de venta, en sus restaurantes, en los lugares pues que consideren a bien, o igual para diversificar lo que es la dieta alimenticia de la familia. Entonces perfectamente se puede utilizar la carne de conejo igual que pudiéramos utilizar la carne de pollo o pudiéramos utilizar la carne de cerdo, de peligüey, lo que nosotros querramos, podemos hacer lo que se nos imagine. Por ejemplo, tenemos ahí, si estamos viendo pues en la imagen, podemos observar de que podemos elaborar una catamal de carne de conejo, podemos hacer el conejito asado, un conejo adobado, se puede hacer el conejito al horno, con verduras, como nosotros nos imaginemos. Entonces, en la parte de gastronomía son diversos los platillos que podemos elaborar para nosotros aprovechar todos esos beneficios que tiene la carne de conejo. Ahora, si de repente me dicen que es que no como nada de grasa, pues se puede hacer al vapor. Como nosotros nos imaginemos, podemos elaborar la carne de conejo y aprovechar todos los beneficios que esta nos da. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, de qué manera nosotros podemos sacarle provecho a todos esos beneficios nutricionales que tiene el conejo. Entonces, esas son parte de las acciones que estamos realizando desde los territorios. Invitamos a todos nuestros protagonistas pues que nos están observando, a todas las personas que nos están siguiendo ahorita, que podamos aprovechar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a continuar aprendiendo aún más y promovamos el consumo de la carne de conejo, ¿verdad? Porque realmente pues tenemos muchos recursos en nuestro país, somos bendecidos con tantas cosas que tenemos en producción, entonces que perfectamente nosotros podemos aprovechar eso y podemos implementar este tipo de acciones para el consumo de la carne de conejo. Bien, entonces ahora vamos a dejar a la compañera Nazaret Obando. Ella nos va a estar hablando acerca de estrategias de promoción y comercialización para la cunicultura. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos están sintonizando a través de las redes sociales del Ministerio. Es importante, dentro de los diferentes eslabones que estamos realizando, que estamos analizando y que estamos promoviendo, hablar de la última fase, que es el inicio de un proceso de promoción y de comercialización. Las estrategias de promoción y comercialización, en sentido, este es el sector, prácticamente hace unos años los productores lo dedicaban más al autoconsumo, ¿verdad? A producir solamente para el consumo propio, pero han incorporado o han analizado nuevas formas de hacer negocio a través de la producción, de la crianza y hoy en día la comercialización de conejo. No solamente en dos variedades, las especies en pie, que son las que se comercializan entre los productores para el mejoramiento de las especies, para
aumentar o la cantidad de productos que están creando, la cantidad de conejos sobre todo, y la parte de procesamiento, que es los diferentes tipos de transformaciones que se han venido realizando al conejo. Entonces, el consumo de conejo ha venido modificando, ha venido cambiando bajo nuevas formas de poder comercializar. ¿Qué es importante en la parte de comercialización? Es importante retomar de los diferentes eslabones qué cosa. El contenido nutricional, que es importante que las personas consuman, conozcan qué tipo de producto están consumiendo. ¿Cómo está aportando a la parte de la seguridad alimentaria? Estamos brindando una nueva opción, además de la carne de res, de la carne de pollo, una nueva alternativa para el consumo, ¿verdad? Y sobre todo la disponibilidad de alimentos, que es lo que hablaba el compañero, y es importante. Es la oferta de productos que tenemos en el mercado y que es importante de que reconozcamos el valor nutricional, el valor, las ventajas que presenta este tipo de producto. Entonces, cuando hablamos de ahí, partimos de una debilidad. La debilidad en la comercialización de este tipo de producto es un problema bastante cultural. Hay que ir creando, para poder comercializar la carne de conejo, es importante crear el hábito de consumo en los diferentes consumidores, en los diferentes clientes. Si la población todavía no conoce, no ha podido consumir, no sabe las propiedades y los beneficios, obviamente no vamos a tener, no va a incrementar la demanda, ¿verdad? Pero en la medida en que vamos informando, vamos conociendo y vamos dándoles a conocer esos beneficios, promovemos, incitamos al consumo. Entonces, ¿qué es importante en la parte, antes de lanzar un plan para la promoción de nuestro producto? Es importante destacar tres cosas. Primero, la presentación de nuestro producto. Nuestro producto tiene que cumplir con todo el proceso de inocuidad, la calidad, pero sobre todo la imagen y cómo estamos agregando valor. La parte de la información nutricional, la mayoría de nosotros nos conocemos toda esa gran variedad de beneficios que tienen los conejos y sobre todo el impacto positivo que genera en la salud. Entonces, este puede ser un elemento importante destacar a la hora de poder comercializar nuestros productos. ¿Dónde los podemos comercializar? Podemos crear centros de distribución, podemos crear puntos de ventas en las diferentes pulperías, aliarnos con los productores, aliarnos con los pequeños negocios de la localidad con el fin de promover nuestros productos y llegar a más familias. ¿Qué es lo importante? Las ferias y los mercaditos representan otro espacio importante para que nosotros demos a conocer nuestros productos y diferentes espacios a nivel de la localidad, a nivel del departamento. Cuando nosotros hacemos una estrategia para la promoción de nuestros productos, tenemos que estar claros en esos elementos. Lo importante o el primer paso que nosotros tenemos que dar a la hora de comercializar es crear una campaña o sensibilizar a nuestros protagonistas, a nuestros clientes, sobre el consumo de este tipo de productos. Es importante porque de eso depende atraer nuevos clientes, de eso depende de la información que nosotros demos, de las propiedades, de los beneficios. Entonces, este producto no tiene el consumo todavía bajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir incrementando? En la medida que las personas van conociendo, van probando y van viendo los resultados. ¿Qué es importante en este segmento de mercado? Que nosotros tengamos identificado. Actualmente lanzamos tal vez una campaña de promoción o promovemos nuestro producto a nivel nacional o puede ser a nivel local, pero hay que ver el segmento de mercado al que nos estamos dirigiendo. La carne de conejo puede hoy en día en varios centros, la carne de conejo es un tipo de producto gourmet, con un precio bastante alto, pero tiene grandes beneficios. Entonces, hay un segmento de población que está consciente de los beneficios que esto brinda y, por lo tanto, está pagando el precio que es, porque sabe los beneficios que está consumiendo con este tipo de producto. Entonces, nuestra estrategia de promoción, pero podemos llegar a más familias en la medida que está incrementando el volumen de producción de los
de los conejos, estamos poniendo la disponibilidad de acercarnos a la familia. Entonces, es importante que nuestra estrategia para llegar a ellos estemos reconociendo que nuestras familias reconozcan las ventajas que puede ser un sustituto de la carne de res, de la carne de cerdo, de la carne de pollo y sobre todo por las ventajas. Entonces, compañeros, productores, cuando ustedes están destacando un plan para promover sus productos o para comercializar en el mercado, lo que es los diferentes derivados también, o bien el conejo en pie, hay que comenzar estimulando la demanda, estimulando las ventas. ¿Cómo estimulamos las ventas? Podemos hacerlo a través de las redes sociales, dando a conocer los productos. Es importante cuando desconocemos el tipo de producto, es importante que le enseñemos a la gente, que les demos a conocer todo el proceso, cómo lo produzco, cómo manejo el conejo, para que la gente conozca que lo que está consumiendo es sano, es un producto sano, es un producto que cumple todas las condiciones, pero sobre todo es un producto de calidad con un buen precio. Entonces, reconozcamos ese valor y es importante estimular la venta a través de nuestras promociones. Nuestras promociones las podemos hacer en los diferentes espacios físicos que les había hablado anteriormente, pero también lo podemos hacer en las redes sociales. Esa es una única forma también de poder sensibilizar a través de las redes sociales los beneficios que genera el consumo de carne de conejo, las ventajas, las diferentes tipos de aprovechamientos, como nos hablaba la compañera, que eso son diferentes nichos de mercado de los cuales podemos llegar. Luego que estimulamos las ventas, tenemos que desarrollar, atraer nuevos mercados, tenemos que crear un espacio de lanzamiento de los diferentes productos, dar a conocer el valor diferencial, los cambios que estamos generando en estos productos y aumentar las ventas. Hay que generar estrategias en diferentes periodos. Entonces, esto es un proceso cíclico. En la medida en que nosotros vamos vendiendo, vamos desarrollando y vamos mejorando nuestro negocio, vamos mejorando nuestro producto, pero sobre todo nos vamos acercando a los clientes. Entonces, al cliente que ya lo tengo, debemos de establecer una forma de mantenerlo y fidelizarlo a través de brindar un producto, una estrategia post-compra, es decir, estar pendiente si le gustó, cómo lo valora el producto y finalmente establecer un nuevo proceso de innovación en mi negocio. En proceso de innovación solo puede ser en el producto o bien en sí, en lo que yo estoy ofreciendo. Por lo tanto, compañeros y compañeras, cuando desarrollamos en los diferentes espacios y damos a conocer nuestros productos, es importante, lo primero, llamar la atención al cliente a través de la información que damos sobre nuestros productos, la utilidad y sobre todo sus beneficios. Muchas gracias, compañera Nasser, por la información sobre los aspectos de comercialización que son clave, ¿verdad? Además de producir, tenemos que saber vender. Entonces, a continuación vamos a compartir la experiencia de nuestro compañero José Umaña del municipio de La Conquista del departamento de Carazo, criador de conejo, con el cual pues queremos tener un pequeño conversatorio, ¿verdad? Para que la gente pueda ver, es tan difícil crearse, es realmente problemático crear conejos, don José. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Agradecemos la invitación, ¿verdad? Este webinar, ¿verdad? Para compartir un poco, ¿verdad? Nuestro quehacer, ¿verdad? En lo que es la crianza de conejo. Mi idea, pues, dedicarme a la crianza de conejo es porque realmente, pues, de gran manera, no estamos acostumbrados solamente a consumir carne, res, cerdo, pescado, pollo, más que todo, ¿verdad? Y poco, pues, la carne de conejo, pero sí, actualmente, pues, para introducirla como un, mejorar un poco más la dieta alimenticia de la familia, pues, estamos criando conejo. Con ese fin lo hemos iniciado, sin embargo, se nos ha proliferado la producción, porque la verdad ellos son bien prolíferos. Aproximadamente nos está, en cada parto nos dan de 5 a 7
guasapo cada coneja. Y realmente pues, hay una producción aproximadamente de 35, 40 crías en el año. Y en vista de que hay excelente producción y es rápida la producción, ¿verdad? Bueno, hemos ampliado nuestra infraestructura porque iniciamos con una madriguerita, inicialmente ya tenemos dos, actualmente pues ya tenemos unas 20 madrigueras con trillas de madera y un poco de malla, pues, porque la verdad es de que no, me ha motivado porque hasta el momento pues estamos en gran manera pues produciendo bastante gazapo y nos ha permitido, mucha gente pues nos ha buscado, nos ha comprado conejos, pero la intención de la gente es criarlo algunos como mascota, porque verdaderamente quienes consumen más carne de conejo es la gente del área rural, la gente del campo, y es donde yo estoy apuntando. Realmente hasta ahora yo tengo aproximadamente un año que inicié la crianza de conejo, sin embargo pues ya he podido vender algunas familias de las comunidades rurales y verdaderamente entre 5 o 6 familias ya se están dedicando también a la crianza de esta especie, tomando en cuenta las diferentes utilidades que podemos dar, que de alguna manera pues alguna gente la utiliza para el consumo, pues, porque verdaderamente la gente del campo pues antes consumía el conejo de monte, ¿verdad? El conejo silvestre criado, y la idea es que ahora pues por la solo nos dedicamos a la cacería, se han escaseado un poco, pues nada mejor que comencemos a criarlo, tener nuestra propia crianza, ¿verdad? Producamos nuestra propia carne para contribuir de gran manera a la alimentación de la familia. Don José, es bueno que usted al final está siendo un promotor, ¿verdad? En el campo de que la familia, en vez de andar buscando en el monte el conejo, mejor lo críe. Y la pregunta a esto es, ¿se enferman mucho los conejos, don José? Bueno, hasta el momento yo he tenido problemas de mortalidad por problemas de diarrea, pues. Pero eso está en dependencia de la calidad de alimento que les demos. Hay que ser bien cuidadosos con la alimentación, ¿verdad? Su limpieza, su madriguera deben de mantenerse bien limpia. No son enemigos de la humanidad, de la humedad. No puede mantener su humedad, mantener siempre seco. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Su alimentación adecuada. Ellos son herbívoros, comen hierba. Más o menos dentro del alimento que usted utiliza normalmente, menciónenos, digamos, ¿qué les den el día a estos conejos? Bueno, en el día les doy una parte de concentrado, al menos un tiempo de concentrado por la mañana. Y el resto de los días le doy alguna hierba, hojas de ocote, de algunos árboles tiernos y zacatitos tiernos. He implementado el cultivo de sorgo, pero eso lo mantengo en bandeja. Y una vez que él está crecidito, le hacemos el corte y se lo pasamos. O se lo ponemos que lo coma en bandeja, lo quitamos, lo retiramos, lo ponemos, lo seguimos regando, que se vuelva a retoñar y así mismo, pues. Muy buena alternativa. De esa manera. Entonces, pues, eso es el sorgo hidropónico. Sí, porque eso nos permite en gran manera bajar los costos, ¿verdad?, de producción, porque no es... Sí, darle curso de entrada de vez en cuando, pero también buscar la manera de cómo ir disminuyendo los costos para que nos salga más barato, ¿verdad?, producir conejo. Ahora, la verdad es que como yo he tenido muy buena producción de conejo, hasta ahora tenemos unas 7 reproductoras, y he tenido la oportunidad de ofertarlo en muchas ferias, ya en ferias departamentales. Hemos estado en algunas ferias nacionales. ¿Destaza usted? ¿Destaza conejo? Sí, destazamos. ¿Más o menos de qué peso, a qué edad y cómo está la libra que usted comercializa allá en su municipio? Yo he vendido conejo ya en pies. Conejo aproximadamente de 3 a 4 libras. Y lo estamos dando un promedio de 200 a 300 córdobas. Sí, algunas veces, pues, alguna gente por no quieren destazar, se lo doy destazado y se le está dando 60 córdobas a la libra. Claro, tiene un alto costo la libra de la carne de conejo, pero inicialmente estamos iniciando a hacer el mercado, ¿verdad?, buscando, haciendo la clientela y estamos dando inicialmente, pues,
hasta ahora a 60 córdobas la libra, pues ya el conejo está asado. Pero inicialmente, hasta ahora, el conejo lo hemos comercializado en la feria, pero la gente lo compra verdaderamente, la gente de la ciudad lo compra como mascota, lo quiere tener. Yo le he dicho, pues, el alto poder nutritivo que tiene, el contenido, ¿verdad?, alimenticio que tiene la carne de conejo, pues, para que variemos la carne. ¿Y usted no en su familia comen conejo? Sí, mi familia. ¿Con qué frecuencia más o menos comen? Aproximadamente una o dos veces por semana consumimos conejo, pues, porque realmente estamos dejando una parte para el consumo. Más tenemos algunos peces también en estanque, pues, alternamos. Sí. Con ¿y la forma en que normalmente usted consume el conejo, cómo es? ¿Cómo lo hacen? Bueno, actualmente lo hacemos, de alguna manera lo hacemos frito, lo hacemos asado, ¿verdad? Y también lo hemos hecho ahí tapadito con papa. Muy excelente, muy rico, tremendo, bárbaro. Entonces, el consejo para la juventud, porque la verdad que queremos que los jóvenes vean, no en quién me va a dar trabajo, ¿qué alternativas de trabajo tengo para emprender? Hoy hemos tratado de hablar de una especie bondadosa como lo es el conejo. Una especie que, como ya dijo don José, 40 crías por una coneja, en 5 conejas. Estamos hablando de casi 200 conejos anuales. 35. Cada conejo lo puedo comercializar entre 200, 300 córdobas. Lo alimento con hierba, un poquito de concentrado, buscando cómo bajar costos. Excelente la tecnología del sorgo hidropónico. ¿Por qué? Porque estás dando un alimento de alto valor nutricional, estás bajando tus costos y estás sustituyendo el concentrado por el cultivo hidropónico. Un mensaje para la juventud, don José. Bueno, nuestro mensaje para la juventud es de que busquen cómo dedicarse a crianza de conejo, tener algo en qué entretenerse, que le ayude de gran manera, ¿verdad?, a producir alimento para su familia, ¿verdad? Y que estos son muy buenos emprendimientos. Eso, ellos son bien productivos y es importante que nos dediquemos a la crianza del conejo para que tengamos una alternativa más para nuestra alimentación de la familia, verdaderamente. Y motivamos no solo a la juventud, también a las personas adultas, también, que también, ¿verdad?, nos dediquemos todos de lleno a producir conejo y que de gran manera pues estamos contribuyendo a generar algún ingreso económico para la familia y ayudando verdaderamente al desarrollo económico localmente en nuestros territorios, en nuestro municipio, en nuestro departamento y por qué no pues a mejorar los niveles económicos de nuestra nación también. Y a lo mejor alguien nos va a decir, pero y eso es caro para comenzar. ¿Le costó a usted comenzar? ¿Cómo comenzó? Bueno, inicialmente yo comencé con una pareja, pues, porque me gustó, pues. Pero viendo la rapidez en que se producen ellos, bueno, dije, no, vamos, me fui ampliando y la verdad es de que sí, pues, ya estamos bastante metidos lleno en el proyecto, lo iniciamos solo porque me gustó y además de eso, pues, estamos comiendo carne de conejo, nuestra familia también, ¿verdad? Entonces, quiere decir que para esto no necesito una gran inversión, porque lo que necesito primero es una jaula para mi hembra, una jaula para el macho, una jaula para las crías que vamos a destetar. Es más, estas jaulas las podemos hacer de metal, ¿no? Porque pueden ser de madera, pueden ser jaulas de bambú. Lo que necesito es dónde consigo esa comida barata, porque el conejo, al ser un herbívoro como usted le da hojas de jocote, pueden ser hojas de mango, pueden ser hojas de cualquier pasto, ¿verdad? El punto es que nosotros nos la ingeniemos para garantizar la calidad del alimento, que sea ante todo limpio, higiénico, para que lo que el animal consuma realmente lo nutra y se pueda desarrollar. Claro, claro, estamos claros. Entonces, un consejo, ¿verdad?, de ver cómo con una pareja de conejos, hace un año don José comenzó, ya hoy tiene 7 reproductoras, está comercializando tanto las crías para mascotas, como también está garantizando el consumo familiar. Entonces, no nos queda más, ¿verdad?, que agradecer a don José, a los compañeras, ¿verdad?, de agregación de valor y de pequeños negocios, y los invitamos a que nos sigan acompañando
en estos webinars con el fin de que veamos otras alternativas de emprendimiento y las experiencias como las de don José, ¿verdad?, de la Conquista Carazo. Muy agradecido, lo esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.